100. Pero, una cosa que hace. ¿Usted cómo va a llevar eso? Si a usted la voy a hacer de tumba. Y te hay que pagar la bichaza, oye. ¿Usted cómo te va a llevar eso? Voy yo. No voy a parar a que. Ajá. No puede dejarlo. Mira, se te está hundiendo esa vaina. No, sí. Mañana esa colonia, si no está mami ahí, me ven. Ay, si no está mami ahí, me ven. Sí. Esta mujer no me gusta más, mi vera. Ella no me gusta. ¡Ah! Eso es un venezolano. Hasta mañana. Hasta mañana. Por aquí se ve la propuesta. Por allá. Por aquí. Por allá. Por aquí sale el relámpago catatumbo. Por aquí. No. No sale. Es en verdad. Oya bachere kuna maya, ay cosame, ay cosame, soy Maracao, pero me vine por acá. Pero yo nací en Santa Bárbara. ¿Y soy de aquí? Yo nací aquí. ¿Yo soy de aquí? ¿Yo también soy de aquí? ¡Oh! Bueno, yo pienso que aquí en Venezuela, no porque sea mi país, se vive más o menos tranquilo, feliz. Yo me siento feliz aquí en Venezuela, porque este es un país que se le ve actualmente desarrollo, bienestar para las comunidades. ¿Qué vivían? ¡Ahí hay una plaza! ¡Ey! ¡Ya tiene una mamá con un que nada! Esa mamita. Mamita Juan, no sé. ¿Dónde fue? Ahí, vela. Eso, este es el mío. Este es el del mío. ¡El de negrito! Pero eso no son un papelito así que tienes que pegarlo con pega. Así traen pega de una vez y te voy. No, lo compré. Sí. Me lo regalaron. Los gringos. Ellos no eran gringos porque ellos hablaban en... así con nosotros. España. I want you to be able to do that. ¡Órale no! Desgraciado, no quedamos grabando. ¿Qué pasó? Grabando. ¿Qué pasó, Katire? No puedo ganar ni una, nada. ¡Ay!
ser humano se adapta a todo. Si nacimos allí y cuando ya tuvimos uso de razón, vimos fue la laguna, nuestros padres nos tiraban al agua para enseñarnos a nadar, para evitar el peligro de que no nos ahogáramos, ¿verdad? A montarnos en una lanchita pequeñita para ir de una casa a otra, a un negocio, a comprarle el desayuno o el almuerzo. Entonces nos adaptamos a la vida de donde somos. Pobremente estamos tratando de superarnos, sí, con la buena fe de superarnos, porque esa es la idea del ser humano, tratar de dar un paso más adelante. Del mundo era la industria petrolera, un negocio petrolero bien manejado, y el segundo mejor negocio del mundo era una industria petrolera mal manejada, o sea que por donde la movieras había ganancia. La vida petrolera es como los balancines, 24 horas al día trabajando. Estamos disponibles por teléfono, por radio, o si no, nos buscan en la casa. Ellos pueden bajar hoy, después de estar 20 días trabajando, y algún día libre los vuelven a llamar y tienen que volver a subir. Ayer y que me agarré guardia a las 6 de la mañana, agarramos el personal, nuestro función es transportar el personal de Maracaibo aquí al taladro 42 donde están laborando, y me levanto normalmente, recibo guardia a las 6 de la mañana en Maracaibo y trabajo la 4x4. Nosotros los maracuchos siempre somos muy, muy vistos en todas partes, ¿no? Porque además de del peligro que corremos en una plataforma de esta, siempre, fíjate, estamos contentos, echando bromas, porque eso es parte de esto, no pudiéramos estar aquí. Imagínate tú la tensión que siempre mantiene uno aquí, una gabarra, y que todos estuviéramos bravos. Esto es un trabajo duro. Yo cuando estaba muy pequeño, yo miraba en televisión y decía, algún día voy a trabajar en la petrolera, decía yo, ¿no? No sabía los riesgos que hubiera. Nos compenetramos 100% en esto. Si no logramos hacerlo de esa manera, no podemos mantener la producción en el país. Y si no mantenemos la producción en el país, los que están en la casa, que no tienen relación con esto, no van a poder tener su sustento diario. Alguien tiene que hacerlo. Y nosotros nos gusta hacerlo, entonces qué mejor que eso. Nosotros tenemos otra familia en tierra y acá en el mar, en el lago, pues, somos otra familia. Si es posible, pasamos más tiempo con nosotros ahí que con nuestra misma familia. Pero bueno, aquí para adelante, echándole pichón por nuestra familia y por Venezuela. Yeah.
empecé hace muchos años como marino en la petrolera, trabajando ocasionalmente, me salían vacaciones y así empecé. Yo he tenido experiencias muy bonitas, amor. Yo creo que los años no pasan en vano. Yo no me gustaría llegar a otra de 20 años, porque la vida continúa. El poder de hacer lo que yo quisiera, imagínate, tantas cosas que me gustaría hacer. La más importante para mí ahorita es unir a Venezuela, a todos los venezolanos, en la conflictividad que estamos viviendo ahorita. Eso es lo que me gustaría hacer, subir al poder. Ayudar a tanta gente pobre que hay, pasando hambre en la calle, tantos niños pobres, personas que se acuestan sin dormir, sin comer. Me gustaría hacer eso. Patria, democracia y vida, ¿verdad, compadre? Que el padre socialismo no muerde. Empecé a trabajar como S2, pues. S2 es el servicio de inteligencia que uno trabaja a la expectativa, como escondido, pues. Más que todo me sacaban era para las cárceles. Ahí te montan a ti normalmente en una garita, en otra garita, y ahí tú ves más que todo los custodios, pues. Inclusive tuvimos compañeros que también tienen esa facilidad de pasar de cualquier cosa por cobrar algo más, entonces fueron muchos los que se cayeron. En las mismas Fuerzas Armadas hay corrupción. Cuando compran armamento, cartuchos, repuestos para los carros, todo eso se presta a corrupción, todo. Muchas veces la gente no son así, pero la facilidad del dinero las hace ser así. Si yo comienzo a nacer, eso sería lo que yo hiciese. Estudiar, ser alguien, que nadie me mande, sino que mandara por el mundo. Pues es sabroso mandar. Es chévere, chévere. Pero es malo que lo manden a uno. Por eso que yo si hubiese nacido, bueno, no sé, ser un ingeniero petrolero, comandante real. Tener mi casota, mi carro y llegar matando a todo el mundo. Ponga los carbones para allá y todo, pero que no lo prenda todavía. ¡Ya vengo! Para mí un orgullo viene el 23 de enero, aparte de que nací aquí, aprendí mucho de lo que es el 23 de enero, los mismos vecinos. Y lo que se viene haciendo, pues, de generación en generación, yo creo que yo soy de la segunda generación, de la tercera, y venimos trabajando. ¡Primo! El 23 de enero es bastante grande, tenemos 9 zonas, 39 barrios. Tenemos como 8 años prácticamente como de libertad, porque
Nosotros los últimos 20 años, no, esto fue una arremetida de los cuerpos policiales. Nos allanaban, no solamente nos allanaban, nos humillaban a nuestros padres, a nuestra familia. Y a las 2, las 3, 4 de la mañana sacaban a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Y había unos que no eran políticos, bueno, pero cobraban igualito, porque la policía cuando va a allanar no mide ni a quién va a allanar, ni a quién va a buscar. Y actualmente estamos viviendo prácticamente en paz, la comunidad está más unida, la mayoría de los vecinos están conscientes de que lo que se viene haciendo va en beneficio de la comunidad, y yo creo que ese es el trabajo. ¿Cómo es posible una comunidad de 150 apartamentos, dos delincuentes, pues dos, tres tipos, sean los dueños de los espacios cuando hay 150 familias? Y ese ha sido el problema eternamente del 23 de enero, porque nosotros lo hemos permitido de generación en generación, de que nadie se adueñe de nuestros espacios. Como es un problema de Estado, yo considero que el Estado debería de tener la mayor disposición de acabar con esta venta de droga. Pues yo te voy a decir una cosa, si lo ha hecho la comunidad, ¿cómo no lo va a poder hacer el Estado, que es el que tiene no solamente las herramientas, que son las armas, sino que es el poder de una nación? Y entonces nosotros a veces lo hacemos, hacemos nuestras propias leyes, porque nos hemos obligado a hacerlas, nos hemos obligado a tomar determinaciones que verdaderamente nos trae problemas internos, porque a veces, lo que te estaba hablando anteriormente, hemos perdido compañeros por ese mismo tipo de problema. Pero por eso no nos achicamos, no le tenemos miedo. Prácticamente yo te voy a decir una cosa, yo no le tengo miedo a la muerte, porque de alguna cosa no vamos a morir. Pero sí te digo algo, trancarse en el apartamento como si no viviera en el 23 de enero no es la solución. La solución es participar. Las universidades aquí son muy pocas, la gente de los barrios que entra a la universidad. Y entonces, si entra, estás por carrera, que son, tú te pones a analizar, que si trabajo social, de 20.000 que se gradúan de medicina, o 5.000, uno del barrio. Ir a Mérida. Bueno, me la imagino, el clima muy agradable, me han comentado que es bella, el teleférico. Llegó un momento que, oye, ya uno está un poquito acá, un poco encerrado, entonces hace falta como un respirito más. Thank you.
8:24 de la mañana. Desde aquí, desde el programa Latinoamérica en Vivo, le damos los buenos días a toda la ciudad capital. Y quien les habla, Juan Contreras. Bueno, hoy es el Día de los Estudiantes, 21 de noviembre. Así que feliz día a todos los estudiantes de la patria, a todos los estudiantes de Latinoamérica, a todos los estudiantes del mundo. De los diferentes colectivos, llámense como se llaman, aquí en el 23 de enero, ha habido una política de rescate de los espacios, es decir, por ejemplo, donde la gente del Mar Vivir que consume, ahí nos paramos, se colocan bombillos, se hacen tertulia con la comunidad, se pasan películas infantiles, películas para adultos, actos culturales en el estacionamiento, en las canchas, en los diferentes sitios donde se puede hacer foros, y todo eso ha llevado a rescatar ciertos espacios que en un momento estuvieron en manos de la delincuencia. Y cuando hablamos del rescate de las tradiciones, estamos hablando de que la gente que habita aquí en el 23 de enero, y particularmente en casi toda la ciudad capital, es gente que emigró del campo a la ciudad buscando calidad de vida. Y la calidad de vida es la educación, la salud, el trabajo digno, la recreación y vivienda digna, lo que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para vivir bien. Jugar vivo y a los muertos. De que te arrepientas de tu hecho, que van a ser acumulaciones que puedas tener, de buscar una salida y que tu sanción no sea tan drástica. Pero todos vamos a ser juzgados. Hay ley de causa y efecto. Todo el que hace daño espere su recompensa. El centro magnético de aquí de Venezuela es la montaña de María Leoncia. Hay personas que pudieron llegar aquí a la montaña y salieron curadas. Solamente al meterse en ese río se encontró la sanación y curación. Un machazo, María Leoncia, que aquí vas a sentir muchas cosas. Tú eres espiritual. Eso para que tú sientas lo que es la energía de los espíritus. Se habla que María Leoncia es una princesa encantada, hija de un español y una india, y que se internó en las montañas de Sorte para protegerse de la persecución que hicieron los españoles, ¿no? Fue creada por las tribus y que le dieron ese don de la naturaleza. Vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Mirada de fe, mirada de amor, la que puede salvar al pecador. La marea. Que ella nos ha demostrado en sí la naturaleza que existe, con hechos, no con palabras. Con espada y con ejército, es con su santo espíritu. Todo depende del medio
que sea un medium que esté preparado, y tienes que tener preparación física y tienes que tener una preparación también espiritual. O sea, haber desarrollado ya la virtud de comunicarte con los espíritus. Partimos sacramento del altar. La Santísima Trinidad, la Trina Persona, todos los santos, arcángeles, patriarcas del cielo, santos, serafines y querubines, y nuestro Señor Jesucristo. Con el permiso del Padre Eterno y Creador, nuestro Señor Padre Jehová, para invocar al Espíritu de la Madre Reina María Leonza. Oh Sagrada Madre Reina María Leonza, tú que sacrificaste tu belleza por las amores que te soportaste la riqueza de este mundo terrenal. Tú que eres la antorcha que alumbra el camino, tú eres el timón que nos guiará por los caminos del bien. Así te pedimos en esta hora, santo momento, para invocar al Espíritu del Negro Felipe en Igual Caipuro. Y recibe en este sagrado momento la facultad, la salud, la sanación, la canalización de luz y elevación. Es una religión, es una cultura ecológica, que si no das en la parte ecológica no vas a encontrar un beneficio. Como espiritista y ecologista, para mí toda la naturaleza es sagrada. Lo que es la tierra, lo que Dios nos ha entregado a nosotros es esta belleza, esta naturaleza, esta agua cristalina, transparente, lo que es la vegetación, esto es nuestro pulmón, estas tierras sagradas donde tú puedes postrar y consigues la naturaleza. Pero lamentablemente hay que decirlo, que el pie del hombre es el que destruye, es el que contamina. Pero es muy duro, es muy duro. Y precisamente cuando uno se inicia la pesca, es cuando uno empieza a pescar y ve bastante, ve movimiento, ve real, ve la cosa, que es lo que hace que uno se meta a la pesca. Entonces esto vale ahorita 35 mil bolívares una clase sardina, cuando cuesta 15 mil bolívares, 12 mil. A medida del tiempo, la sardina se va alejando. A motivo de los filetes, la retropesca. Es uno de los trabajos, digamos, que debe ser, como que uno sentirse orgulloso de ser pescador. Espera que él cambie todo, porque tiene que darle satélite. Pásame todo mío ahí. Y mira que nadie aguanta esa mecha así. Y que en lo que tú termines que no pueda pescar, es como arrumar para allá un mueble viejo que ya no. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué sabe la polar? Esto es fácil, pero no es bueno. Que me manden un mensaje, no lo voy a leer. Pescadito, date cuenta. Ahí. Hemos ido y hemos venido sin nada. O sea, peor, porque perdemos la gasolina, perdemos el trabajo. ¿Qué agarra tener? ¿Una tortilla? Hoy prácticamente no agarramos nada. Hoy la perdimos. Uno pone fondos malos. Hay veces que uno lo que hace es que se empeña.
precisamente cuando pasa eso, que se meten los barcos de arrastra, que están los filetes. Te pones a estar metiendo embuste que no te queda bien. Un cacharro. De repente te se lo meten por Corocoro. El agarrastre es un barco que va corriendo y eso hasta las piedras están en el fondo de la zanca. Y eso, pescaditos chiquitos, grandes. Nosotros lo que hacemos es que sabemos y cuando lo vemos lo picamos. O sea, un enemigo muerto, un enemigo menos. Estamos en una selva. En vez de pescadores somos cazadores. Y a la mar le meten puro filete. En cuenta de, no te voy a hablar de mucho tiempo, en cuenta de para el 2020 la mar no va a haber pescado. Lo que vamos a tener es una poza de agua salada. Porque no aguanta, no aguanta. La plataforma continental no aguanta una pesca así, filete y arrastra. Así por el estilo. Esos 135 tepuis, nosotros compartimos
este país con Colombia, Brasil y con Guyana. La historia de los tepuy es que hace 5 mil millones de años, el nivel de la tierra, cuando América y África estaban unidos, el nivel de la tierra en los tepuy era exactamente, la tierra estaba sobre o a nivel de los tepuy. Con el tiempo se fue erosionando y se fue, fueron apareciendo esos grandes monumentos de piedra. Parece que salen del piso, pero no salen del piso, o sea, no han emergido. Lo que han, la tierra que está alrededor ha ido bajando, ¿no? Te voy a poner a escuchar esta canción un ratico, a mí me encanta esa canción, ¿ves la búsqueda? Yo admiro mucho a Oscar de León. Considero que es un ejemplo de un venezolano que viene de un barrio muy pobre y logró ser el embajador de nuestro país en el mundo. Oye, Fede, 5 5 5 1 0 0. Aquí donde estamos ahorita, toda esta zona hay oro en todos lados. Para extraer el oro se requiere utilizar cantidades de mercurio. El mercurio, según los científicos, contamina, y para poder extraer el mineral del subsuelo tienes que hacer la tala de bosque, tienes que quitar muchos árboles. Entonces hay muchos ecologistas que se oponen a eso. Estamos llegando a la clarita ahorita. Tengo entendido que la actividad minera está prohibida en este momento. De hecho, el ejército sacó a los mineros de la zona. Yo creo que ellos lavaron y recogieron el río. Yo creo que el una vez que bote oro, ahí todo el mundo agarra oro. Tiene que agarrar. Todo el pueblo agarra oro. Sí. Puede agarrar. ¿Cómo va? ¿Dónde? ¿Usted qué no va a dar? ¿Usted va a pasar? Para que se marito. A conocer, pues. Vine a conocer y aquí estoy con la hija mía, nada más. Por eso ponen esas áreas así para que no, con las aguas no corran para los ríos, sino que queden estancadas ahí, porque ahí que está la sobrera, porque no caigan los ríos. Puede ser que si caigan los ríos le paran los equipos a la gente. Allá está, no pegado. Ahí ya apareció una manchita buena, digo. Uno goza y le echaban plomo. Salió uno corriendo por esos montes a la 1, a las 2 de la mañana. Ahora no. Es imposible, todo es posible. Toda vez que entre voy a agarrar una detica por ahí, la tengo por ahí pillada. Tengo que bajarle un hueco, pero de que tengo la certeza de que voy a conseguir algo bueno, voy a pillar ese hueco. Me siento feliz con todo, a mí nada me molesta, todo me agrada, me gusta meter mis animales en la casa y todo, a mí nada me molesta.
Buenos días. El azogue. ¿El azogue? Pásame la de Rafael, por favor. Allá echan la tierra, muele el molino, la huerta muere, sale por ahí, cae el oro ahí y pasa por una plancha azogada. Lo había ahogado. No pensé que una pelotica así, yo pensé que no pesaba casi. Ya no, es poquito, que a veces yo coge poquito. Mira, tu pejito, ve. Como tiene pejito eso, ¿viste? Mira. Hay que quemarlo. ¿Y por qué lo quema y pone amarillo? Cuando después que esté amarillo, creo que vamos a pesar. Oro azogado. Vámonos. Como ellos queman el oro, el polvo, el humo, lo perciben, ¿verdad? Sin protección. Perciben el humo y se le mete por la piel así también. Cuando uno quema el oro, así el eso evapora, ¿verdad? El mercurio. Y uno se ve así blanquito, se le persigue por los poros, se le mete. Mira, me parece que está saliendo de allá. No crees, tú. ¿100 mil? Yo como que viví una vida antes, ¿verdad? Antes yo tenía sueños, que yo caminaba por unas casas grandes, ¿verdad? Como techos así de paja y cosas. Siempre yo tenía esos sueños. Y tenía una casa que yo iba a reclamar esa casa. Siempre soñaba. Y yo conocía las calles por donde andaba. Pues no sé en qué pueblo sería. Yo creo que yo tengo otra vida. Yo creo que tengo otra vida. Todo no va a ver tu eserunce. Todo no va a ver tu eserunce. Eseru que va para Maipú. Ese lo que va para Maipú, ese lo que va tramando, ese lo que va para Maipú, tu coche va a ver tu ese nunce, tu coche va a ver tu ese nunce, ese lo que va para Maipú. Siempre yo andaba por aquí con mi papá, con mi mamá, en el río Tec. Yo conocí todo por ahí cuando yo estaba chiquitico. Porque me llevaban mi padre en el hombro, contando un cuento. Abuelo de mi padre esto era Juan Piache. Cultivaban plátano, cambur, yuca, ayama, caña, todo. En la mañana siempre me enseñaba mi padre. Ahora yo sé un poquito. Ya estoy viejo ya. Pero yo tengo que cantar cuando hay fiesta. Cuando hay cumpleaños también yo puedo cantar. Nosotros como indígenas, todos sabemos, ¿no?, para vivir como indígena, pero no sabemos vivir como criollo. Por eso queremos saber cómo viven
nuestro hermano Leoyo. Así que sabemos esto, por eso estoy mandando a los hijos míos para estudiar, para saber cómo viven ellos, cómo vive nuestro hermano. Sí. Y también para hablar. Uno sin estudiar no puede hablar, así como estoy hablando. Nosotros queremos hablar 4, 5, 7 idiomas. Arecona, Marcoto, Ngarigog, Makuchi, todo. Así que nosotros mandamos a un niño para aprender a hablar castellano, o inglés, o italiano, o portugués. Eso queremos saber, para saludar a uno. Cuando me muere yo, tengo que ir para el Roraima. El espíritu, ¿no? Porque el Roraima es la iglesia grande. Porque me contaban mi padre también. Y los piachi hablaban así. Y se puede venir así como paloma. Nadie lo sabe. No vienen así por camino. Viene hacia arriba con el viento, porque el espíritu no se ve así como nosotros. Hasta que esperar el fin del mundo. Así que está nublado, porque no deja ver abajo, en un sitio bueno, porque soy celoso, Rebaño, porque siempre estoy, nosotros llamamos celoso. Yo creo que todos somos venezolanos, ¿no? Todos somos igual. No hay otro sangre. Porque sangre es todo. Por eso todos somos hermanos. Felicidad. Y el día en que yo nací, nacieron temblores ella, nacieron nació la luna y nacieron las estrellas, nacieron nació la luna y nacieron las estrellas. Cuando yo me enamoré, yo me enamoré chiquita, tú le puedes preguntar, yo estaba señorita. Preguntar que si estaba señorita.
pronto no vuelvo. Los ojos para que no llores, porque yo pronto no vuelvo.